Quiero agradecerle su generosidad, su valiosa presencia. En realidad, siempre es un apoyo, siempre es muy valioso iniciar con actividades académicas de alto nivel en una actividad como esta. Entonces, le agradecemos mucho su apoyo. Y compartiré con ustedes algunos datos biográficos del doctor Eduardo Vázquez Martín. Él nació en México, Distrito Federal, el 9 de agosto de 1962. Estudió antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Ha recibido las becas para escritores jóvenes del Instituto Nacional de Bellas Artes y de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del CENCA. Fue coordinador editorial de la revista La Orquesta, dirigida por José María Espinaza, y de la colección de libros Los Cuadernos de la Orquesta, y jefe del Departamento Editorial de la Dirección de Literatura de la Difusión Cultural de la UNAM. Dirigió el periódico de poesía UNAM UAM, y fue fundador y subdirector de las revistas Milenio, Viceversa y Laberinto Urbano. En 1998, junto al poeta Alejandro Aura y en el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundó el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, en donde se desempeña como director de desarrollo cultural, desde donde diseña y lleva a cabo diferentes programas, entre los que destacan La calle es de todos y la Fábrica de Artes y Oficios de Iztapalapa. Entre 2001 y 2003 se desempeñó como coordinador general del Instituto México en España, organismo dependiente de la Embajada de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2004 asumió la Dirección General de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, desde donde coordinó el proyecto de creación del Centro de las Artes de aquel estado. En 2007 asumió la dirección del Museo de Historia Natural y de Cultura Ambiental, donde, entre otras acciones, restaura e incorpora al museo el mural El agua, origen de la vida en la tierra, del maestro Diego Rivera. En 2012 se desempeñó como coordinador nacional de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cargo al que renuncia. Posteriormente se incorpora, algunas de sus obras más relevantes son los libros de poesía Navíos de Piedra, esto es editado por la UNAM en 1986, Comer Sirena, El Tucán de Virginia en 1992, Minuta, editado por Editoria en 1997, Naturaleza y Hechos, publicado por ERA en 1999, y Lluvias y Secas, de Ediciones Sin Nombre en 2008. Ha colaborado en libros colectivos como Entre las Sábanas, esto es de la colección narrativa de Cal y Arena, México, Ciudad Futura, ensayo editorial RM, Atlas de Proyectos para la Ciudad de México, esto es de la colección de ensayos en Conaculta, Faro, ensayo también en Trilce Editores, Apalabrarse, ensayo y entrevista a Tomás Segovia, y México, una ciudad refugio de la editorial Casa Refugio de Citlaltépetl, entre otros. Y bien, pues sin más preámbulo y después de haber compartido con ustedes estos datos biográficos del doctor Eduardo Vázquez Martín, les cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Colegio Mexiquense. Me da mucho gusto haber sido invitado a dar esta charla y a compartir esta inauguración de la Feria del Libro. Yo soy promotor y autor de libros, pero fundamentalmente un amante de los libros y pues no podía decir que no a una actividad que se da pues en su nombre, en nombre de los libros y para promover la lectura, que es un trabajo, todos, seguramente muchos de los que estamos aquí nos dedicamos también a eso, a promover los libros, a hacer ferias del libro y sabemos pues lo valioso del trabajo que hacemos. A veces es un trabajo arduo, es un trabajo no, que no, no, no digamos, convoca a los grandes reflectores, pero siempre alrededor del libro hay una conversación, alrededor del libro hay una capacidad de dialogar, de convivir y de enriquecer nuestra manera, nuestra visión del mundo. He escrito un texto alrededor de este tema. Tenía muy presente cuando mandé el título la Feria del Libro de Antropología que me tocaba en ese momento convocar, organizar, y donde el tema central de actividades y de diálogos fue alrededor de la necesidad de repensar la comunidad, de pensar la comunidad desde las ciencias sociales, en este caso desde la antropología, pero también desde la literatura y
desde el humanismo. De alguna manera la reflexión era, en ese momento, sí, y lo sigo pensando ahora, que esta crisis de violencia, de seguridad, de rompimiento del tejido social, de confrontación social, tiene que ver con la crisis en la comunidad, ¿no? Una comunidad rota desde la familia, el pueblo, el territorio, el Estado, el gobierno, la nación, es decir, la comunidad entendida como esas diferentes formas de convivencia. Una crisis, un síntoma terrible de esa crisis, pues es la incapacidad de convivir, la violencia, la muerte y el dolor que recorre el país en muchos sentidos. Entonces pensamos que la antropología tenía algo que decir y tiene algo que decir sobre este asunto, ¿no? Que no solamente... nos sorprendió además, estudiando los investigadores del INAH dedicados a la reflexión sobre la crisis de la violencia, etcétera, la escasez de autores, la escasez de reflexión. Dijimos, aquí hay un problema, ¿no? Una crisis como esta que las ciencias sociales no está abordando, no está pensando, pues difícilmente saldremos de una crisis, una emergencia nacional como esta, decía el poeta Javier Sicilia, si no hay una reflexión, si el mundo de las ideas, de la intelectualidad y de las ciencias sociales no abordan ese tema como un tema central. Entonces hubo una invitación a esto. Y entonces pensaba, bueno, ¿y de qué voy? En la próxima feria, en la feria que convoca el Colegio Mexiquense, pues quiero hablar de lo mismo. A la hora de ponerme a escribir, porque así es de caprichosa el acto de la escritura, me fui un poco por las ramas, que yo nunca pienso que eso esté del todo mal. Decía José Bergamín que no es tan diferente irse por las ramas a ir a las raíces, ¿no? Finalmente el árbol es uno solo y las raíces son tan diversas como las ramas. Entonces, pues me disculparán que me haya ido un poco por las ramas, pero creo que al final llegamos a hablar de lo mismo. El texto se llama El arte de la fuga, los deportes extremos y las extrañas cofradías. Con su permiso voy a leer. Los caminos que nos llevan a los libros son infinitos. Herencias, regalos, préstamos, lecturas escolares obligatorias y lecturas prohibidas, la curiosidad, el ejemplo de los otros, el deseo de saber y el deseo de escapar. Todas estas y muchas más son rutas probables a la lectura, pero más importante aún que el camino que nos condujo a los libros es o son aquellos textos que nos atraparon, las letras que nos sujetaron a las páginas y nos hicieron perder la noción del tiempo y el espacio. Es decir, nos hicieron olvidar que estábamos leyendo, pues las letras, transfiguradas en un acto de magia no del todo comprensible, se transformaron en realidad, en verdad, y sorprendidos nos encontramos en el viaje a otros continentes, viviendo otras vidas, encarnados en personajes que jamás habíamos pensado conocer, sintiendo a través de otros pasiones y dolores, miedos y deseos, iras y amores, descubriendo en definitiva que eran más amplias nuestras fronteras y franqueables los límites que nos imponía nuestra realidad biológica y social. El hombre, el nombre que nos otorgaron nuestros padres para andar por este mundo, el tiempo que por azares del universo nos tocó habitar. Así, a través de la lectura, descubrimos una profunda paradoja: la posibilidad de trascender las determinaciones históricas a través de las letras no nos aleja de nosotros mismos, sino, por el contrario, nos permite descubrir territorios desconocidos del alma. Pero también del cuerpo, pues la lectura no sucede solamente en un ámbito, digamos, espiritual, sino corporal, pues la literatura, las letras, los libros nos llevan
nos remiten al cuerpo. La literatura de aventuras nos invita al viaje, la gótica, policiaca y de terror nos crea zozobra o miedo, y la erótica nos hace desear y descubrir en nuestros deseos, nos hace desear y descubrir en nosotros deseos muchas veces ocultos o clausurados. Por eso, yo soy de los que piensan que un no lector es antes que nada una persona que se desconoce a sí misma, o que conoce apenas la espuma, la superficie de su ser, pues es la lectura la que permite bucear en las aguas profundas y abisales que cada ser reserva en su interior. Por otra parte, pienso, para matizar lo dicho, que la lectura no es el único camino de exploración a aquellas profundidades del alma a las que me he referido, pues la música, por ejemplo, cumple el mismo objetivo por rutas diferentes, o la danza o las artes visuales. Ya no el teatro y el cine, que desde luego lo hacen, pero que son extensiones de la palabra primero y de la sensibilidad sonora y visual y corporal después. En suma, creo que la primera ignorancia que padece el no lector es la de vivir encadenado a un ser que desconoce. Leer para saber quién es el otro. Y esto tiene que ver con la idea de la comunidad. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Estos versos de Piedra de Sol, de Octavio Paz, sintetizan desde mi punto de vista una de las más grandes aspiraciones del pensamiento humanista, pero también de la poesía, de la literatura en general, tanto científica, sociológica como de ficción. Esta aspiración tiene que ver con el concepto de origen griego de empatía, que se refiere a la capacidad de sentir lo que siente el otro, concepto que se relaciona con la simpatía, que originalmente significa sufrir juntos, y que con el paso del tiempo en nuestra lengua, ya en el español, la hemos convertido en gozar juntos. Curioso este, el origen sea el de sufrir juntos, y hayamos convertido el sufrimiento en capacidad de gozo. Si los seres humanos no tuviéramos la capacidad de sentir ni empatía ni simpatía, hubiéramos quizás desarrollado la capacidad de crear metáforas, imágenes, historias o personajes, pero no hubiéramos sido, eso seguro, capaces de hacernos lectores de esas manifestaciones de la creación humana. No hubiéramos sido capaces de ser personas. Sin esa necesidad de buscarnos entre los otros, de vernos reflejados en el espejo de los ojos ajenos e ir al encuentro de esa mirada, no tendríamos la capacidad de amar, y sería imposible gozar, desde luego, de la literatura, así como de la música y de todas las demás formas del arte, incluido, desde luego, el diálogo y la conversación. Pero entonces surge una pregunta. Cuando sentimos empatía y nos identificamos con un personaje, sufrimos una suerte de mimesis, nos convertimos en una imitación que reproduce imaginariamente, esto quiere decir en el mundo de las ideas de Platón, las formas y de pensar, de ser del otro. Sí y no, porque toda lectura es una interpretación, esto quiere decir una traducción que hace pasar el texto, nacido de un cuerpo pero convertido ya en una realidad autónoma, en un objeto al margen de su creador, pasar, digo, el texto por el cuerpo del lector, por su experiencia histórica y sensorial, por su capacidad de interpretación y de abstracción. De manera que el texto, que abandonado de las manos de su creador y en ausencia del lector, es un objeto inanimado que sufre una especie de vida latente en espera de encontrar unos ojos que le devuelvan la vida, renace dentro de otra subjetividad y por lo tanto renace otro. Un libro, escribió Jorge Luis Borges, entre muchísimas declaratorias de amor a la lectura, es una cosa entre cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Leer para no ser uno mismo.
Pero volviendo a los versos de paz, es obvio que el fundamento que quieren transmitirnos, claro, según mi lectura, que como todas es también provisional, es la idea de dejar el yo mezquino para encontrarnos en un acto de empatía con los otros. Pero me gustaría detenerme en un deseo más pequeño, apenas pronunciado, tal como haría un psicoanalista lacaniano. ¿A qué se refiere el poeta con salir de mí? En estas tres palabras se esconde una gran motivación para leer y para amar. No siempre bien vista por los enemigos eternos de la evasión, la de dejar de ser yo para convertirme en el otro. Este impulso lo comparten la lectura como el amor, la condición de dejar de ser yo para convertirme en el otro. Antes que para ser el otro, también leer para burlar mi propia mismidad. Porque aunque cueste reconocerlo, uno se cansa, como decía Pablo Neruda, de ser lo que es. Sucede que me canso de ser hombre, decía Neruda. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El poeta Alejandro Aura me contaba que en su juventud se refugiaba en una esquina de la casa de la abuela donde había sido enviado a vivir por su madre para leer durante largas horas hasta que era interrumpido por la abuela con palabras que él repetía con una sonrisa de espanto. Levántate de ahí, criatura. Deja ya de perder el tiempo. Haz algo, por el amor de Dios. Y es que el no lector supone que aquel que se abisma en los interiores de un libro no está haciendo nada. Es un ser ocioso, inútil e improductivo. Desconoce el complejo ejercicio cerebral que está sucediendo dentro del que en silencio recorre con avidez las páginas de un libro, de cómo todas sus capacidades están puestas al servicio de aquellas visiones que lo tienen realmente, no sé, en medio de un campo de batalla donde Napoleón cabalga como un fantasma entre el lodo y la sangre de su ejército, y de que en ese preciso momento quien contiene la respiración y sostiene entre las manos ese aparentemente inocuo e inútil adminículo que es el libro, no solamente es testigo de las desgracias que padece el personaje de negro y rojo de Stendhal, sino por momentos es en una especie de transustanciación de la carne, se ha convertido en el mismo Julián Sorel. Esta posesión que sucede a los lectores ha despertado siempre sospecha y temor, sobre todo cuando el lector, poseído por las ideas y personajes que habitan en su cabeza, comienza a intervenir en las muchas veces anodina, triste o injusta vida cotidiana. A partir del influjo de los libros que ejercen sobre él. Cuando Alonso Quijano regresa hecho polvo de su primer combate contra los sátrapas que habitan el supuestamente mundo real, el ama y la sobrina piden al barbero y al cura que quemen los libros que han enloquecido a este buen hombre en Don Quijote de la Mancha. Pocos ejemplares salvaron las pastas en aquella ocasión, donde barbero y cura donde barbero y cura entre quema y quema definen con precisión la naturaleza de la poesía a la que han condenado toda, sin excepción, a la hoguera. Enfermedad incurable. Aquella hoguera encendida por la gente del pueblo y el representante de Dios para acabar con la biblioteca del Caballero de la Triste Figura, en esa jocosa escena de tono fársico, se convertirá siglos después en el anuncio del exterminio de millones de seres humanos, cuando en la Alemania nazi se decide incinerar toda literatura escrita por judíos o por autores supuestamente antialemanes. Igual que conservamos el patrimonio histórico no por amor a las piedras solamente, sino a los seres humanos que las pusieron así y ahí, los que queman libros no lo hacen por el desprecio a la tinta y el papel, sino por el odio que le guardan a las ideas que contienen y a los autores de esas ideas.
Los ejemplos sobran. Así como los nazis pasaron de quemar libros a cremar personas vivas, en la China del 200 a.C. cierto emperador ordenó la quema de los libros y el enterramiento en vida de aquellos que se negaran a cumplir la orden. El emperador Diocleciano, por su parte, mandó también quemar todos los libros de alquimia de la Biblioteca de Alejandría y cientos de años después, los nacionalistas serbios hacen arder en la segunda mitad de la supuestamente civilizada Europa la Biblioteca de Sarajevo, donde se atesoraba la gran aportación del Islam a la cultura europea. Y así nos podemos seguir hasta no acabar. Quemas, decomisos y prohibiciones de libros han sido el pan nuestro de cada día en la China de Mao, la Rusia de Stalin, la España de Franco, la Cuba de Fidel, los Estados Unidos del senador McCarthy, el México de Díaz Ordaz, el Chile de Pinochet y la Argentina de los generales siniestros. Barberos, curas, ideólogos, generales, timoneles de sus pueblos y comandantes, presidentes y políticos se han dado vuelo destruyendo libros y bibliotecas y encarcelando y asesinando escritores. ¿Por qué lo hacen? Porque a la gente que lee le puede suceder lo que al Quijote, que hace las cosas a su manera y piensa por sí mismo. Y la gente que no hace lo que todos hacen y no obedece a los que obedecen, se convierte en un problema, cuando no en un peligro para quien guía borregos. La lectura y el arte de la fuga. Ejercer el libre albedrío implica siempre riesgos, más o menos mayores según el contexto familiar, social y político en el que cada uno se desenvuelve. Y para leer se necesita, casi sin excepción, hacer uso de la libertad. Por eso la lectura es, digámoslo así, un deporte extremo, sobre todo en ciertos contextos sociales y políticos. Pero como cualquier otro ejercicio físico, reporta grandes beneficios a quien lo practica. Se multiplica la experiencia, lo que supone una mayor capacidad de reaccionar ante los problemas de la vida. Se adquiere, sin necesidad de médiums ni cuijas, el don de comunicarse con los muertos. Se multiplican los amigos y los maestros, de manera que uno termina intimando con Homero, Shakespeare, Tolstoy o Rulfo. Nos permite la lectura no quedar presos en las fronteras de nuestro tiempo y espacio. Es una forma económica, la más económica, de viajar y de conservar y de conversar con nuestros contemporáneos, más allá del círculo social al que cada uno pertenece. Y nos permite al mismo tiempo dos cosas aparentemente contradictorias. Ver con lentes de aumento la realidad que nos circunda, pero también evadir la realidad cuando ésta nos resulta irrespirable. Líneas arriba comentaba la animadversión que produce la idea de la evasión, y hay que recordar la cantidad de dolor y muerte que esta fobia de unos cuantos, porque no dejan de ser unos cuantos, aunque sean muchos, produce esta fobia, decía yo, entre la humanidad. Y además no se puede negar que hay veces que las condiciones que propone el contexto de vida pueden llegar a ser tan anodinas, tan burdas y tan crueles que no hay mejor manera de pasar el tiempo que pensar en otra cosa. Y la literatura como la música son instrumentos formidables para mandar a volar a la realidad. Si no, pregúntenselo a los presos y a los enfermos que encuentran en los libros y la música consuelo y libertad. Como la religión y los opiáceos que el clarividente pero reduccionista Marx reveló como sustancias genéricas y similares la una de la otra, la literatura, insisto, como la música, nos regalan la posibilidad de fugarnos. Pero las consecuencias de las fugas literarias no implican la obediencia ciega a ninguna jerarquía eclesiástica y no tienen consecuencias negativas comprobables para la salud, que no sea la vista cansada. Claro que hay de fugas a fugas. Muchas veces escapar de una realidad no implica alcanzar un mayor margen de libertad, sino únicamente mudarse a una celda más confortable, cosa que mucha literatura, digamos, de ocasión y ríos de música comercial prometen hacer de manera rápida y expedita y desde luego nos lo cumplen. Lo que se vale, pero creo yo,
que conformarse con esa literatura y esa música significa de una y otra manera quedarse con poco, porque uno de los lujos que nos obsequia la literatura y es la posibilidad de aterrizar de pronto en astros desconocidos, llenos de prodigios, como lo es, por ejemplo, el Aleph, frente a los ojos de un joven lector. Es significativo que Johann Sebastian Bach llamara a una de sus piezas más célebres el arte de la fuga, y que uno de nuestros más grandes narradores veracruzanos, Sergio Pitol, haya tomado el nombre de aquella pieza para titular un libro suyo, cuyo tema es paradójicamente la imposibilidad de la fuga, porque, ya lo sabemos, la fuga es imposible mientras no tomemos la definitiva decisión de adelantar el trámite. Siempre somos nosotros. El deseo permanente de la fuga no nos releva del reconocimiento de que la realidad, del reconocimiento de la realidad en sí, la de cada uno, es un hecho absolutamente extraordinario. Que el universo, como la partícula más diminuta de la materia, son fenómenos fantásticos. Así que el libro y la literatura, de ficción, periodística, de ciencias sociales, histórica o científica, son también lentes para ver el día a día. Lupas gigantes, microscopios potentísimos para entender lo que tenemos enfrente, el tránsito histórico que nos corresponde ahora vivir a nosotros mismos. El sentimiento de pertenencia de nosotros no necesariamente funciona en el tiempo diacrónico. También en la diacronía encontramos comunidades afines, pero evidentemente vivimos con otros. Esa es nuestra condición biológica. Somos mamíferos que hacemos manadas, y después viene la sociología. Es natural que hagamos tribus, familias, parejas, ejércitos, y ¿por qué no lo iba a hacer el que creemos vínculos literarios, conversaciones mediadas por nuestra escritura, fraternidades distantes de almas amantes de las mismas ficciones? Las comunidades de lectores, esas extrañas cofradías, así se le llame, así les llame el mercado, así se les llame mercado para someterlas a las mismas leyes que regulan la venta de hamburguesas, crean vínculos muy complejos, siempre un poco atormentados por el ejercicio de la crítica y la duda, pero gozosos porque se trata de usuarios de un mismo beneficio, el de una considerable extensión de libertad. No quiero insistir en los beneficios sociales, en el peso de la industria editorial en el PIB y en los 20 minutos de lectura al día que propone generosamente la industria de la mercadotecnia y la televisión. Cualquier lector honrado tomaría aquellos minutos que se nos proponen por una amenaza. A otro perro con ese hueso. Pero sí me parece oportuno decir, en el contexto de esta feria, a la que me siento honrado de haber sido invitado, que la promoción y defensa de este instrumento que es el libro, desarrollado por la humanidad en aspectos formales y de contenidos durante cientos de años, y que en los últimos 100 se multiplicó en la medida en que las sociedades se hicieron masivas, pero también más igualitarias, justas y democráticas, todo esto dicho sin triunfalismo alguno, porque la cosa de este mundo tampoco está para fiestas, es un acto tan necesario hoy como lo ha sido ayer, o como lo fue ayer. Lo digo porque nunca se deja de anunciar la muerte de los libros. Ya lo hicieron el cura y el barbero, los aristócratas, emperadores y los dictadores proletarios. Ahora lo hacen los vendedores de televisiones y los que viven encerrados en ellas, así como los apologistas del nanopensamiento y la virtualidad. Nunca ha faltado quien piense que no vale la pena perder el tiempo en los libros. Esta idea deviene del razonamiento de que para tener poder y dinero, y así se ha demostrado hasta el cansancio, no es indispensable haber abierto uno. Basta con tener ambición, pocos escrúpulos, muy desarrollada la zona reptílica del cerebelo y alguna otra cosita que desconozco. Por eso siempre hay alguien que asegura que los libros van a desaparecer y que después no tarda en sugerirles a los escritores que es mejor callarse. Pero también sabemos, por la experiencia acumulada, que siempre es oportuno no hacerlo. Muchas gracias.
Bien, agradecemos al maestro Eduardo la lectura de este texto provocativo, sin lugar a dudas, y abriríamos, como es costumbre, un espacio para preguntas y respuestas. Así que, si alguien gusta hacer uso de la palabra, le pediría a Leti que le pase el micrófono. Anímense, hombre, para tener un par de charlas más. Muy bien. ¿Algún comentario? Nada. Bueno. Bueno, yo creo que independientemente de en lo que se animan tus compañeros, creo que independientemente de la importancia que tiene la lectura como mecanismo de transmisión del conocimiento, esta formación de la identidad, esa parte de ir generando la conciencia del propio ser a través de salir de sí mismo, resulta fundamental. A mí me parece que hay una ola importante de nuevos escritores que buscan de alguna manera motivar a los jóvenes. Sin embargo, no sé si estén teniendo éxito en este sentido. Y aquí la pregunta que yo le haría, maestro, sería: ¿usted qué opina de esta nueva generación de escritores y qué impacto está teniendo en la sociedad? Bueno, yo creo que cada generación renueva su visión del mundo y crea no solo sus escritores, sino sus lectores, ¿no? Creo que reconozco siempre que veo, por ejemplo, en mi hija, se habla del fin de la lectura y del fin del libro sobre todo, ¿no? Y se habla de esta lectura rápida, etc. Yo constato todos los días que es falso, ¿no? Que siempre hay lectores. Claro, los lectores son, como decía Paul Valéry cuando dedicaba aquel su obra a la inmensa minoría, ¿no? Es decir, sí, comparativamente menor, digamos, a las masas que consumen otro tipo de productos, pero esa minoría hace un trabajo para todos fundamental, que es hacernos legible el mundo. Jugando con la idea del Quijote, ¿no? Mucha gente no ha leído el Quijote, pero todos saben la metáfora, o conocen, o han oído hablar de la metáfora de los molinos de viento. ¿Por qué? Porque hay un grupo de lectores que transmiten ese conocimiento, ¿no? Y así decimos, no, es que este pueblo es como Comala. Bueno, porque hay un grupo de lectores que se encarga de contar que es Comala. Y por eso el lector es, decía Borges, era muy de esa idea de que los lectores eran más importantes que los escritores en sí mismos, que eran creadores, ¿no? Son el lector es un instrumento, es como un músico, es un intérprete, ¿no? Y por lo tanto es un creador, ¿no? Porque ningún texto es igual. Pero para volver a la pregunta, yo creo que está funcionando, que México es un país que tiene escritores que están leyendo los jóvenes, que sobre todo, digamos que los jóvenes solemos leer, esta idea de que los jóvenes leemos a los escritores jóvenes es relativo, es decir, en realidad todos empezamos leyendo escritores universales, ¿no? Es en la juventud, digamos, adelantada, es decir, hacia los veintitantos, 30 años, donde empezamos a leer a nuestros contemporáneos para entender, digamos, para compartir una visión del mundo que nos toca, o compartir, digamos, las visiones del mundo que nos toca vivir juntos. Pero en realidad, si uno se pregunta y cómo empezamos a leer, pues uno dirá, bueno, a mí fue García Márquez, o yo empecé leyendo poesía a López Velarde, o a mí fue Rulfo el que me hizo tal, o fue, en fin, ¿no? Es decir, todos empezamos leyendo, digamos, los libros, los de la escuela, ¿no? Y después empezamos a encontrar, y eso es una cosa maravillosa y una aventura, cómo empezamos a encontrar los libros que nos tocan a nosotros, los libros que empezamos nosotros a buscar. O dice Juan Villoro que no es así, que los libros empiezan a buscarte a ti, que los libros incluso tienen a veces estos actos de que va uno
arreglando los libros y se le cae un libro a la cabeza que no ha leído y es, bueno, ok, ¿no? Este libro me está diciendo que le ponga alguna atención. Los libros tienen esta como vida un poco mágica, ¿no? Pero lo que sí veo es eso, es que hay una generación de jóvenes escritores, que hay una polémica, porque la literatura es polémica, ¿no? La literatura siempre es una y los libros siempre son una invitación a la discusión, ¿no? Ningún libro es una invitación a la unanimidad, ¿no? Un libro siempre es una provocación, como decía usted hace un momento, ¿no? Siempre es un llamado a platicar, a discutir, a disentir, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, por favor, Gerardo. Desde luego, de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Muchas gracias. Yo más bien quisiera preguntarle, usted ha estado en varias trincheras como editor, como escritor, como lector. Yo quisiera preguntarle, ¿hay alguna posibilidad de que en este país los libros puedan ser mucho más accesibles? Es decir, claro, el placer de la lectura seguramente puede prescindir del tener que comprar los libros, pero también es un placer poder tenerlos y comprarlos. Y las ferias del libro, desde luego, siempre son la gran oportunidad para encontrarse con el autor, con gente que comparte el gusto y todo. Pero realmente uno va a las ferias del libro o va uno a las librerías con pues a que se le caiga a uno la baba, ¿no? Libros preciosos, libros que uno quisiera tener, incluso a veces ediciones muy muy sencillas, ¿no? Ediciones incluso malas, ¿no? Pero a precios exorbitantes. Y me parece que ahí ha habido, por lo menos en México, ciertos vaivenes, ¿no? Estira y afloja, políticas que quieren de pronto queremos tener un precio único, etcétera. Me gustaría conocer su punto de vista. A mí me parece lamentable que los libros sean a veces inaccesibles, ¿no? Tan caros. Yo creo que hay dos espacios. Uno es el tema del mercado, ¿no? Que ahí me parece que el tema del precio único es una propuesta fundamental. Porque ¿qué es lo que hace el precio único? Hace que la competencia durante un cierto periodo en el mercado sea pareja entre una librería de barrio y la Gandhi, ¿no? Estas grandes empresas que nos ha tocado, bueno, la gente que tenemos, vamos por ahí del medio siglo, nos tocó celebrarlas, ser las librerías que nos abrieron, nos enseñaron, etcétera, etcétera, y después vimos cómo se transformaron en monopolios que destruían todo lo que había alrededor. Es la misma lógica del Walmart y las tiendas de verduras, es exactamente lo mismo, es decir, tienden a destruir las economías las economías más débiles, pero eso termina alejando el libro, ¿no? Es decir, hay que ir hasta un Gandhi, no puede haber una librería en todas las comunidades porque la competencia las destruye. Entonces, el precio único es una invitación a el mercado, a ejercitar el mercado de una manera menos monopólica y más pareja. Pero la otra es la responsabilidad de las instituciones. O sea, las instituciones, creo que no hacemos muy bien. Cuando estamos en las instituciones nos entra la cosa, la emoción por publicar libros nosotros, ¿no? Y entonces ahí entramos en otra contradicción que tiene que ver también con el mercado. Hacemos libros que no se necesita que se vendan, ¿no? Porque el gasto se ejerce al momento de hacerlos. Y entonces muchas veces hacemos carne de bodegas. No sé, que cualquiera que haya estado en una institución pública, yo estaba en la UNAM, en el INE, etcétera, el tema de las bodegas se convierte en un tema tremendo. Entonces, y además ahora hay leyes en Hacienda que no puedes vender el libro abajo de su costo de producción. ¿Por qué no? ¿No? Yo diría, si hacemos ya libros desde las instituciones, ¿por qué no justamente subsidiar esa lectura, ¿no?
Es decir, si podemos vender el metro a una boleto de metro a una quinta parte de lo que vale, ¿por qué no podemos vender un libro a una quinta parte de lo que vale? Si el subsidio no es al libro, es al lector. Estamos subsidiando a ese lector para que no babe siempre, para que se lleve alguna, algún regalillo de vez en cuando. Entonces ahí tenemos un problema con Hacienda, una política totalmente equivocada, que inhibe el consumo de esos libros. Pero también creo que desde el gobierno habría que buscar, desde las instituciones públicas, mucho más una política de coedición, es decir, impulsar al editor independiente y apoyar a ese editor y no, digamos, competir deslealmente en el mercado, porque un editor que puso dinero tiene que vender ese libro para recuperar la ganancia, etcétera, se encuentra en el mercado con libros que no necesitan ser vendidos a precios efectivamente más bajos, y entonces la competencia es desleal y no ayudamos a la creación de una industria editorial independiente. Y la industria editorial independiente es fundamental porque a veces cuando estamos en instituciones públicas no tenemos la libertad para decir todo lo que queremos, y es importante que exista quien sí la tiene, ¿no? Porque si no, el pensamiento se reduce. Pero el otro tema es la falta de cultura de compartir el libro. Este mito que todos hemos repetido, que es un tonto quien devuelve un libro, pero más tonto el que lo presta, o no, al revés, es un tonto el que lo presta, pero más tonto el que lo devuelve, es una idea verdaderamente de una mezquindad tremenda, ¿no? Yo creo que la vida de un libro, no hay cosa más, lo toco un poco en el texto, las bibliotecas son en realidad espacios en muerte, o vida latente o muerte, es decir, un libro cerrado no es nada. Tenemos una especie de gusto por la, a lo mejor Freud lo podría entender, esta cosa retentiva, ¿no? Que vemos nuestra biblioteca y sentimos una enorme satisfacción de verla ahí. Pero una biblioteca, lo hermoso es que esté viva, es que alguien la esté hojeando. Y bueno, yo acabo de deshacerme me acabo de quedar con el 40% de mi biblioteca y deshacerme del 60%. Y yo trabajé en la creación de los faros, las fábricas de arte y oficio, y un faro en Tláhuac me hizo el honor de ponerle a su libro club mi nombre. Y entonces dije, bueno, todos estos libros no los voy a volver a leer. Mejor que estén ahí, encontrarán un lector. Y los doné. Y me parece que esos son ejercicios que podríamos hacer todos también con nuestras bibliotecas, no necesariamente donarlas, pero sí compartir los libros, prestarnos los libros, una cultura totalmente diferente a la cultura esta de la posesión y de la mezquindad con la acumulación como capitalista del libro, ¿no? Claro que cuando fui a inaugurar el Libro Club, estuve a punto de empezármelos a robar. ¿Por qué les di este, no? Y este otro, pero si este es tal. Y me entró a casa, tuve que irme porque estaba yo metiéndome en los bolsillos de algunas cosas que ya estaban inventariadas, ¿no? Pero vamos, ese esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que ver con una idea también de política pública. O sea, la biblioteca pública tiene que ser, el elemento biblioteca tiene que ser esencial. A mí me emociona mucho ver lo que ha hecho, por ejemplo, que hace un hombre como un promotor cultural independiente, quizás el artista más importante vivo de México, que es el maestro Francisco Toledo. Francisco Toledo es un hombre que le gusta hacer casas, restaurar casas de Oaxaca y vivir en ellas, pero se cansa muy rápido, ¿no? Entonces se cansa de la casa, la deja y la convierte en un centro cultural, ¿no? Y son las casas mejor restauradas, ¿no? Más hermosas, y siempre deja una biblioteca, y audioteca, ¿no? Debemos de ser más fraternales con el disco y el libro. Yo insisto que ahí hay son las dos formas de conocimiento, ¿no? Y en cada una hay una biblioteca de acceso libre. Y uno ve los libros que va dejando, porque no solo deja la casa, sino los libros que va acumulando el maestro Toledo, que le van regalando. Y entonces uno entra a esas bibliotecas y ve los libros de arte que jamás va a poder comprar,
efectivamente, y ve a un muchacho mazateco hojeando con ese libro. Entonces, la biblioteca pública no tiene que ser gubernamental, ¿no? Con el maestro Aura, hace 10 años, echamos a andar un proyecto que se llamaba Libroclubs de la Ciudad de México, que eran, digamos, con recursos públicos, hacer algo que él había hecho con recursos privados, que era el Club de las Aureolas. ¿Qué era? Que era abrir una biblioteca común, ¿no? Dársela a alguien que amara los libros, un maestro retirado, en unas peluquerías, en talleres mecánicos, en sitios de taxi, poner bibliotecas, y el gobierno lo que hacía era dar un pie de cría para una biblioteca que podía crecer, ¿no? Y entonces, en vez de producir libros que después íbamos a mandar a la bodega, le comprábamos a las editoriales 500 libros. Y ahí podía estar Monsiváis, Rulfo, Dostoyevsky, ¿no? Taibo, si les gustó, que sea, ¿no? 500 libros no eran siempre los mismos, pero había algo de historia, había algo de antropología, había algo de, y había literatura, poesía, etc. Y se les daba esos libros. Nos decían los funcionarios, pero ¿cómo sabemos que no los van a vender? Bueno, se pueden vender. O que el que los, porque el préstamo era solo a la palabra, ¿no? O que no los van a devolver. Bueno, pues no los van a devolver. El que no devuelve un libro se pierde la posibilidad de leer otros 500, ¿no? Ese es el incentivo. El que lo devuelve sigue siendo suyos. Tenemos que quitarnos esta idea que capitalista de que lo que no es mío, que lo que es de todos no es mío, ¿no? Lo que es de todos es mío también, y tenemos que cuidarlo entre todos, como el patrimonio, como la memoria histórica. Entonces creo que a mí me molesta mucho, lo digo ahí en tono de broma, pero esto de lee 15 minutos, ¿es 15 minutos o 20? No sé cómo. ¿Eh? La campaña es de 20 minutos, ¿no? Bueno, está bien, pero digo, es decir, en realidad los que leemos mucho más, ¿no? Entiendo que es una invitación y que, pero me parece como paradoja, ¿no? Cuando el diablo te dice, lee 20 minutos porque las 8 horas restantes me vas a ver a mí en la tele, ¿no? ese es el trato. Entonces te dejo que leas, te invito a leer 20 minutos, pero en realidad lo que te estoy haciendo es quédate aquí en el canal de las estrellas viendo las tonterías que yo te digo, ¿no? Pero bueno. No sé, yo creo que se pueden hacer muchas cosas en la política pública que no se están haciendo, ¿no? Y lo fundamental, ¿cómo vamos a leer si no nos lo enseñan? O sea, el tema de la educación básica, el nivel de la lectura, estas otras paradojas, ¿no? Estás castigado, me lees para mañana tantas páginas, es decir, la lectura como castigo, ¿no? ¿Qué lector puede crear si en tu cabeza desde niño entiendes, te enseñan que leer es una forma de castigo, no de premio, ¿no? Te sacaste 10, ten 3 libros, no, es si te portas mal, lees y mañana me traes. Y bueno, ahora como hay internet, salen los resúmenes y ya los niños ya aprenden a burlar ese castigo. Pero no, pero para enseñar a leer hay que amar leer. Es difícil con una generación, esta crisis que tenemos entre los docentes, entre las instituciones, ¿no? Le echamos la culpa a los maestros de que no leen, de que no aman la lectura, y después la institución produce libros de texto llenos de ratas. O sea, el tamaño de la crisis es tremenda. Creo que no hay un solo culpable. Creo que hay una crisis cultural y que tenemos que darnos cuenta y tenemos que hacer libros de texto bellos, con textos bien escritos. Tenemos que invitar a los escritores. Hay libros de texto muy bellos y hay mucho trabajo, ¿no? No es que haya que tirar a la basura lo que este país ha hecho en educación. Tampoco hay que verlo así. Pero sí, desde luego, son varias generaciones que no aprendieron a amar la lectura. Y esos maestros que no aprendieron a amar la lectura, les pedimos que enseñen a leer imposible, ¿no? Hay que crear otras formas. Por eso pensábamos Alejandro y yo en los libroclubs, que era, bueno, busquemos quiénes sí aman la lectura. A ver, pues a aquellos que aman la lectura, hacemos un censo, los incorporamos a una red social gratuita, honoraria, y los nombramos promotores de la lectura,
Y así vamos, y les damos una tarea social si tienen el tiempo y si tienen la generosidad para compartirlo con otros. Y de pronto había 1,000 clubes de lectura y 1,000 personas que leían para otros, ¿no? Generosas. Hay este acto del lector, ¿no? El que va a un hospital y le lee a los enfermos, el que yo creo que motivar esa cultura del lector. Tenemos una idea de la cultura también, la cantidad de becas a escritores, pero no a promotores de la lectura. Entonces tenemos escritores que nadie lee, como tenemos compañías de danza que se presentan en teatros vacíos, ¿no? Porque, es decir, hay que motivar públicos. Y es, decía Tomás Segovia, es mucho, da mucho más quizás a la historia que formar bibliotecarios o vendedores de libros o promotores de la lectura, que estar cada generación peleándose por 3 o 4 becas para escritores. A lo mejor habría que empezar a pensar que hay que cambiar esa lógica de apoyo a los creadores, sino olvidando que la sinapsis, que el tema es cómo esos creadores tienen un público y tienen alguien del otro lado de la conversación, ¿no? Ser un creador, hacer poesía para libros que no se venden o compañías de danza para que nadie las vea, pues yo creo que es lo más frustrante del mundo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Había una participación por aquí, Eduardo. Gracias. Pues básicamente creo que con estos últimos comentarios contestó la pregunta que quería hacer, que era precisamente qué recomendaciones podía hacer en torno a la política educativa para el fomento a la lectura, ¿no? La pregunta iba en el sentido de que, por ejemplo, mi hija que está en una escuela pública, en primaria, le hacen la invitación a leer, ¿no? Y entonces la lógica que manejan es que el que lea más libros pues va a tener puntos extra. Y bueno, hay desde los que llevan 11 hasta los que no han entregado uno solo, ¿no? Pero la cuestión también es que pues creo que nace mucho este fomento a la lectura desde el hogar, ¿no? Si a mí como padre nunca me ven leyendo un libro, pues como espero que mi hijo lea, ¿no? Creo que ahí es donde se rompe la cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo podemos fomentar una cultura de lectura si no hay modelos que la promuevan, ¿no? Y por eso pensar, bueno, desde la escuela, ya no desde la familia a lo mejor, ¿cómo podría hacerse este enamoramiento de lectores, ¿no? El tema de leer muchos libros también me preocupa, porque me acuerdo de cuando estábamos haciendo el programa de fomento a la lectura, Alejandro Aure y yo, llegó una funcionaria que era entonces secretaria de Desarrollo Social, de quien dependía Cultura, y nos dijo que había que dar cursos de lectura rápida, transversal, etcétera, ¿no? Y nosotros la vimos así con pánico, y Alejandro Aure le dijo: es que nosotros somos de los de la lectura lenta, de la lectura gozosa, nos gusta leer el mismo libro a veces hasta 2 veces, hasta 3. Entonces, digamos, yo creo que enseñar que la lectura no es ni una competencia, no es ni una ni solo leemos para saber, es un placer. Y es un placer que te acompaña toda la vida. O sea, uno sabe que cuando ya te picó el venenito de la lectura, sabes que toda la vida lo vas a hacer y que difícilmente te quitarás eso y que te va a acompañar toda la vida. Es tener una compañía, ¿no? Yo siempre le digo a mi hija, es que solo se aburren los burros. O sea, porque si tienes la lectura, te gusta la música, etcétera, pues te pones a hacer eso, ¿no? No siempre tienes que estar en medio de una aventura, o en medio de los amigos, o en medio de la escuela, o con un plan. De pronto, lo más sabroso es no tener un plan y dices, ahora me quedo a leer. Esa compañía es, digamos, la lectura te garantiza que nunca vas a estar solo. Y eso yo creo que es un regalo para la vida, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Yo solamente haría o te pediría un comentario breve sobre un punto. Hace algunos años, bueno, no tantos, en 2010 salió un libro muy bueno de Humberto Eco y se me olvida la otra persona, Jean-Claude Carrère, uh-huh, que hablaba de que nadie acabará con los libros, y luego tenía entre paréntesis impresos, ¿no? Uh-huh. Y obviamente se refiere al debate
que hay entre los formatos tradicionales y las nuevas versiones. A mí me parece que, bueno, finalmente no es necesariamente una cosa u otra, o por lo menos no es así en este momento, pero me gustaría conocer tu opinión. Yo creo que hay que reconocer que hay libros que no necesariamente requieren del papel. O sea que, y en términos del libro científico, del libro de investigación y de cierto libro académico, es una realidad a la que se resisten sus autores, ¿no? Yo hace unos meses era el responsable de publicar los libros de Lina. Y claro, todos los investigadores quieren su libro, porque uno no puede dedicar un libro en una tablet, ¿no? No te lo puede heredar a un nieto, decirle esto es lo que te di, ¿no? Pero le decíamos a algún investigador, mira, vamos a ver estos repositorios de literatura sobre huicholes, ¿no? Entonces, repositorios internacionales, libros que están en todo el planeta. Entonces, la investigadora especialista en huicholes de Lina veía todos los libros que estaban en red y decía, todos los he leído y los conozco a todos, pero no están los míos. Dice, bueno, es que los tuyos, entonces tienes que cambiar al libro electrónico, y entonces el que le interesa ese libro te va a poder leer así esté en Madagascar. En cambio, el que le interesa ese libro pero tiene que ir a una librería de Lina, pues a lo mejor no se la cruza en toda su vida. Entonces, sí hay que pensar que ese soporte, y creo que sí, que vamos hacia proyectos mixtos. Yo les decía yo hacía esta reflexión, decía, a ver, ¿cuántas bibliotecas tiene el Sistema Nacional de Bibliotecas del INE? Bueno, pues tiene 200. Bueno, entonces tenemos que tener un libro de todo lo que publicamos, de cualquier investigador ahí, hay 200 libros. ¿Cuántos regala en una vida un autor? Bueno, si fuera por derechos de autor, los tirajes generalmente eran de 1,000, se le dan 100 a un autor. Bueno, entonces vamos a darle 100. Entonces, ¿por qué no publicamos 400 libros, ¿no? Entre los 200, el 100 del autor, 200 que se van a las otras librerías, no digamos necesariamente de Lina, donde algunos entran, porque de pronto tú llevas a Gandhi un libro que es La cuarta falange del enterramiento de la tumba de Pakale. Bueno, pues esto no lo voy a vender en mi vida, o sea, no me lo des, porque hay 4 personas a las que le va a interesar en el planeta. No me puedes dejar en un... Entonces, bueno, ese libro le interesa a otro señor que está igual en otra tumba en el mundo, y otro antropólogo físico que está estudiando. Ese lo tiene que tener, y para tener acceso a ese libro tiene que estar en red. No sirve que esté en la Biblioteca Nacional de Antropología. Entonces, digamos que hay que ir, el libro hay que irlo, hay que ir leyendo quién es su público y cómo llegar a ese público. Pero también creo que la poesía, que la novela, seguirá leyéndose en papel, ¿no? Porque además es un instrumento también, y mucho más, en mucho sentido, mucho más funcional. Said decía, al libro no se le acaba la pila, ¿no? Uno puede dejar un libro en la arena, en la playa, lo dejas ahí junto a la cerveza y te vas a nadar y regresas y agarras el libro. No puedes dejar la tablet en la arena, ¿no? Olvídate que se la robe, que habrá un momento en que todo el mundo la tenga. Se va a romper, se va tal, se va a desconfigurar, se la va a llevar el agua. Entonces, es decir, el libro viaja en cualquier lugar. Te desprendes de él y no te duele tanto. Ya acabas el libro y lo dejas en el hotel porque dices, este no lo voy a leer. O lo avientas por la ventana, ¿no? Porque es malísimo. Nunca se roban los libros, ¿verdad? Sí. Si entras a tu casa y se han robado los libros, le haces un homenaje al ladrón, ¿no? Lo quieres conocer. Entonces sí creo que hay que las instituciones tenemos que empezar a diversificar eso, o sea, un libro, y creo que hacia donde vamos es sí a que todos los libros estén en los dos formatos, evidentemente, ¿no? Porque eso tiene que ver con la democratización de la que hablabas tú. A lo mejor el libro termina también siendo en una ciertos libros es un lujo, ¿no? Entonces, tú quieres el lujo, págalo.
pero no te quito el conocimiento al libro, lo puedes, te sueles interés, lo lees de una manera más incómoda, no puedes subrayar, bueno, sí puedes subrayar, no también, puedes anotar, pues, en fin, podrás hacer todo, pero a lo mejor efectivamente no tiene esa cercanía, y yo creo que ahí sí hay más daños a la salud, creo que la vista cansada es peor en la pantalla que en el papel, pero bueno, creo que hay que ir diversificando, que no es un problema de fundamentalismos, ¿no? Yo cuando llegué al primer consejo editorial y estaban los investigadores así, íbamos a proponer el tema de la mediateca, todos así como, no renunciaremos a nuestro libro en papel. Entonces, bueno, espérense, ¿no? No es un tema, pero claro, son generaciones, la media de edad de la generación de los investigadores de Lina es de 65 años, ha envejecido, digamos, esa plantilla, porque entraron de 30, ¿no? Matos, y ahora ya no entra nadie de 30, ¿no? O de 20 y tantos entraron los investigadores que hay ahora. Entonces, claro, ese cambio pues les cuesta. Seguramente a nuestros hijos les parecerá como una discusión insustancial. Lo tengo en papel, lo tengo aquí, lo tengo allá. Y tenemos tanto papel que reciclar que siempre habrá papel para hacer más libros. Y finalmente, tenemos que tener bosques, y los bosques para tenerlos también hay que, son ya jardines culturales y hay que cortarlos, y habrá papel, es un recurso renovable que hay que saber cuidar, pero yo creo que el libro va a perdurar. Se ha multiplicado su presencia, su formato, y no se ha empobrecido, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, pues de esta manera culminamos esta segunda actividad. Pido un fuerte aplauso para el maestro Eduardo. Gracias. Bien, y pediría a la maestra María Clavel, si fuera tan amable de acercarse. Estaríamos haciendo la entrega de reconocimientos. Bien, a nuestra artista, la maestra María Clavel, por haber participado en la exposición individual Fruto de mis manos, en el marco de la cuarta Feria del Libro de las Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Mexiquense. Maestra, muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias.